Pues las expectativas mías en este evento de hoy es como venir a aprender sobre la seguridad de mi persona, de mis compañeros y de mi familia, ¿no? Como operario de recolección que soy, y evitar accidentes en mi empresa. La expectativa que hoy traigo es aprender la seguridad a nivel de compañerismo y de mi empresa en riesgos de accidentes y evitar toda causa que pueda afectar el bien de mi salud y de mi familia. Todo lo que la empresa me ha enseñado de seguridad, lo he llegado y lo he puesto como ejemplo, como razón de ser a mi familia. Cómo agacharse, cómo coger un trapeador o una escoba. Llevo 15 años trabajando en esta empresa. Cada año se hacen estos programas de salud y de prevención, lo cual cada que asisto es mucho lo que aprendo. Soy del área administrativa, normalmente somos un poquito más confiados porque pensamos que como no estamos en la operación y como estamos en una oficina no corremos riesgos y no tomamos las precauciones o no prevenimos esos riesgos que pueden llegar a causarnos accidentes. Definitivamente si no sacamos tiempo para nosotros mismos cuidarnos, pues entonces tal vez la labor algún día se va a interrumpir y no tal vez un día o dos, hasta 5 semanas, uno no sabe las incapacidades que pueda tener y la productividad sí se verá afectada. La intención siempre de esas actividades y la empresa invierte en esas actividades es para que nosotros seamos responsables de nuestros actos, que siempre nuestros actos sean seguros frente a las diferentes funciones y a los diferentes objetivos que nos encaminemos. Como lo estamos trabajando en esta semana, me parece muy acertado, en casa nos esperan, ¿sí? Es la invitación a eso, a que siempre pensemos que salimos bien de casa y estamos dando todo el amor y el corazón y el tiempo para nuestra compañía y asimismo debemos regresar a ella. La recomendación es que siempre tengamos una buena postura, que hagamos nuestras pausas activas, que seamos puntuales diariamente con nuestras pausas activas, que mientras estamos caminando no hagamos uso del celular, que siempre estemos concentraditos en nuestro entorno para no cometer actos inseguros y por ende no tener accidentes. Me ha quedado muchas cosas buenas porque está lo del copazo, está lo de la brigada de salud, la convivencia, y eso es muy bueno como para nosotros y para la empresa y para los compañeros y todo. Hoy aprendí que el autocuidado es para mi familia y para mí misma y con mis compañeros en el trabajo. Tomé como esto como experiencia, como para aprender un autocuidado, como para yo mismo como persona, cuidarme, cuidar a mi familia y cuidar a mis compañeros. Y aprendí mucho cómo valorarme, tanto en mi empresa como en mi casa, y valorar a los demás. Aprendí mucho cómo pongamos en seguridad industrial, cómo manejar las cosas adentro y por fuera de la empresa, ¿no? Como nos lo dijo el gerente, esto es un autocuidado de cada quien, tenemos que poner parte para evitar muchos riesgos y muchos accidentes entre nosotros mismos. Yo me cuido. Tú me cuidas. Él se cuida. Ellos se cuidan. Nosotros nos cuidamos.